Pero, ¿qué tal están? Espero que estén súper bien. Yo ando con prisa, como siempre que salgo de viaje. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que llego, como siempre. Bueno, no lo voy a decir muy alto porque después no llego y me muero. Estoy aquí echándome mi perfumito de la Hello Kitty. Current Fab. Estamos los dos aquí corriendo bastante. Me voy a Tenerife un par de días, otra vez. Que están mis padres allí. Voy sin el chamuquito. Pero bueno. ¿Y que finalmente dijamos en Sevilla? Sí. Pues nada, aquí estamos. Y ya nos vamos. Adiós. Tuve que abrigar porque hace un frío aquí impresionante. Y se me cae el moquito por culpa de la mascarilla. ¡Hola! Qué saludo tan eufórico, ¿no? A ver, realmente es eufórico porque es que voy a comer. Esto está como muy cambiado en el tiempo, en plan... Ahora mismo son las 8 y 20 de la noche ya. Desde que llegué a Tenerife no paré quieta. No, o sea, llegué al hotel aquí donde estaban mis padres. Porque por si no lo he contado, he venido porque mis padres están de vacaciones aquí. Y dije, pues les hago una visita. ¡Ay, qué rico! Miren, papitas. Pues eso, pues les hice una visita. Y miren, también pedí arepas. A ver, vamos a arepas. No sé cuál comerme primero. Voy a comer la de carne mechada con huevo y quesito. Básicamente para no quedarme tanto tiempo sola allí. Tampoco voy a estar aquí mucho tiempo. Voy a estar hoy lunes, mañana martes y el miércoles tengo el vuelo para volver a casa. Y ellos se quedan hasta el sábado. Y claro, también aproveché para venir para poder grabar un vlog y tal, no hacer otro vídeo en casa. No sé, unas mini vacaciones para mí también. Entonces llegamos y hoy el día básicamente fue como de compris. El principio del día no fue de compra. Fuimos al Teide, que nunca habíamos ido, rollo, nunca habíamos cogido el teleférico para ir casi hasta el final del Teide. Y estuvo bastante guay. Hay montones de avispas o abejas, no sé qué coño es. Y me niego a quitarme la capucha. Sí, cuanto más tapada esté, mejor. El camino hacia el Teide me encanta porque es como muy crepúsculo vibes. Todo así con la neblina, los pinos súper altos. Es amazing. Luego llega un momento que vas subiendo tan alto que las nubes se quedan abajo y tú sigues subiendo. Y el tiempo abajo está horrible y luego pasas la nube y hace un sol que flipa. Así que en sí el trayecto estuvo bastante guay. Pensé que iba a tenerle más miedo al teleférico. En plan, literalmente me daba mucha impresión verlo ahí colgado solo de una cuerda, por así decirlo. Pero le dimos con todo, de algo hay que morir. Y estuvo bastante chachi. Pero cuando ya llegamos al destino, por así decirlo, había una de avispas cagada. Y encima habían como un montón de mosquitos que se te quedaban pegados en la ropa, en plan, se te adherían a tu cuerpo y no se iban, y yo estaba histérica perdida. Yo tenía el gorro, las gafas, la mascarilla, estaba toda tapada por miedo a que se me subiera alguno en el pelo o algo. Y ya después de ahí, del Teide, sí que ya fuimos como de compris y me compró cosas súper guays que las tengo aquí ahora, las estoy viendo, y ustedes no, pero que termino de comer y se los enseño. Les enseño el hotel en el que estamos, que está bastante chido, tiene unas vistas muy guapas. Déjenme comer porque que no comió nada. Literal, llevo en el estómago un helado. Me he despertado, no he desayunado. A la hora del almuerzo, no he almorzado. Me comí un helado por decir que he comido algo y ya está. Bueno, ahora que ya he comido y he calmado un poco mi hambre, les voy a hacer un mini haul de lo que he comprado. Pero antes,
Les voy a enseñar el hotel, en la habitación del hotel. Puertita, pim pam, a mano izquierda está el baño. Cucú, me grabo aquí arriba porque me he desabrochado el pantalón, porque he comido demasiado, diría yo. Por aquí está la bañera jacuzzi rara esta. Por aquí está la cocina, un poco inservible porque no viene absolutamente nada. No trae vasos, no trae cocina, no trae cubiertos. Su mesita donde tengo todas las cosas que no miren. Por aquí está la habitación, ya aquí el salón, la tele y ya aquí sales y las vistas. Súper guay. Se me salen las chichitas por aquí, pero no pasa nada, ¿vale? Las tengo, así que normal que se enseñen. Voy a empezar por las cositas que compré en el Japan Market, que hay aquí en Tenerife. Es un sitio súper guay, porque en plan, no es una tienda como tal, está abierto 24 horas, supuestamente. Son como máquinas expendedoras. No hay nadie trabajando allí, pero están sus máquinas expendedoras. Y tú compras, pues, que te salga de chichi, en plan, lo que quieras. De hecho, me encontré con una seguidora allí comprando justo y me pareció súper cute. De bebidas, me compré tres cosas. Quería haberme comprado una cuarta, pero la chamaquita esa se la llevó. Y solo quedaba una. Me compré estas tres bebidas de chupa chups. En plan, el chupa chups de toda la vida, pero hecho bebida. Este de uvas, que seguro que este está riquísimo. Este otro de mango, que tengo una curiosidad inmensa por probarlo. Y esta, que es como más grande la lata, no sé por qué, pero que es de fresa y crema, por así decirlo. Como el típico chupa chups de fresa y crema. Tienen buena pinta. Este creo que quizás será un poquito empalagoso, pero bueno. Luego ya de comida, me pillé esto de aquí, que no tengo absolutamente ni idea de qué es lo que es, pero tiene pinta como de fresa y chocolate. También me pillé estos mochis de sabor melocotón. Tiene pinta de que va a estar rico. Todo costó 2 euros o menos, así que estuvo todo bastante bien de precio. También estas papitas de los Minions. Me gustan mucho los Minions, así que me decanté por eso nada más. Pero como las típicas papitas normales de maíz, saladitas y ya está. Luego esto de Pokémon. Bueno, de Pikachu, pero bueno, también Pokémon, ¿no? Que son como mini galletitas. Y me he pillado dos para darle unas a mis sobrinas. También esto que tenía muchas ganas de probar, los pokis de Oreo. También quería probar los pokis de fresa, pero allí no había. Y por último, esto, que se lo veo un montón a las chicas en TikTok, que la verdad es que no sé qué es. Fresa seguro que sabe, y si no sabe fresa me han timado. Esperemos que esté rico. Pues eso sería todo de las compras de comida. Y ya en el Primark me pillé unas cositas de la colección de osos cariñosos del Primark. Llegué y no había casi nada. Encontré esta libretita y estos bolis de milagro. Y es pues una agenda, que obviamente ahora mismo solo me sirve para decorar, porque yo mi agenda de este año ya la tengo, de Mr. Wonderful. Pero pues ya está adjudicada para el año que viene, para el 2023. Ya tengo agenda, mira qué bien. También estos dos bolis. Yo con el tema de la papelería me vuelvo loca. También pillé estas bolitas para exfoliarse la piel, que las estrenaré hoy, ahora cuando me vaya a duchar y tal. Me pareció súper interesante, sobre todo ahora para verano, porque como cogemos sol, nos quemamos, luego nos pelamos y tal, pues para quitar toda esa pielecilla muerta. También me pillé esta cremita, básicamente porque era rosadita, súper cute, para ponerla en el tocador. Y pues ya que está, la usaré también. También me pillé este labial, que de la otra vez que vine aquí a Tenerife me pillé el exfoliante labial con este olor y me gustó un montón. Así que aproveché y me pillé pues este lip balm. También me pillé estas pincitas para el pelo de maripositas, porque ya saben, últimamente me suelo peinar mucho así. Y seguramente mañana, como vamos a dar un paseo y tal, y me voy a poner como unas bermudas, no sé, me imaginé el outfit y me faltaban como unas pincitas para el pelo, así que me compré estas. Calcetines, porque me encantan los calcetines, soy una fanática de los calcetines y para mí nunca son demasiado, pero en realidad me los compré porque sí que me hacían falta, porque yo compro demasiados calcetines de los largos y quieras o no, a veces me veo apurada porque me veo sin calcetines cortos. Así que nada, me he pillado estos, que encima estaban súper bien de precio, 7 pares por 3,50. Este pijama que me ha parecido la cosa más girly de todo. O sea, es como
medio cebra, medio chita. Súper cute. Encima este tono de rosa me encanta. Y lo mejor fue el precio, o sea, 8 euros el pijamita. También me compré esto, que es una mascarilla que literalmente la pones en la nevera y luego pues te la plantas en la cara para revitalizarla o algo así. Y ya por último me compré estas brochitas que me recordaron mucho las de Real Technique, pero como esas son demasiado caras, pues me he comprado estas en el Primark, que son casi iguales hasta de estética, y por 5 euros. Ah, y por último, que en verdad esto es lo último, es esta cosita de Stitch, que es para guardar los cotonetes, que yo siempre los tengo tirados ahí en la habitación, en cualquier cajón del tocador o tirados por el tocador, porque nunca sé dónde guardarlo. Y este me pareció precioso. Así que nada, esas serían mis compris. No sé si serán las últimas. Mañana falta ir al centro comercial, que está justo aquí delante, así que no sé si me pillaré algo que haya ahí. Nada, me voy a la duchita. Estoy en mi casita, como pueden ver. Está todo hecho un desastre. Estoy grabando el final del vídeo hoy, y en plan, hoy es sábado. Hoy están viendo el vídeo. Hoy estoy grabando el final del vídeo, siendo que llegué el miércoles. No pasa nada, adoramos ser desorganizada. En verdad no, ¿no? Pero bueno. Todavía tengo restos de maquillaje del directo de ayer, que hice en Twitch un tutorial de maquillaje un poco random. Fui a Tenerife básicamente para comprar, porque allí hay tiendas que aquí en Lanzarote pues no tengo. Y como yo ya había ido a Tenerife hace nada, lo que no grabé vlog porque solo estuve un día, pues tampoco tenía mucho por donde pasear. El último día que estuve en Tenerife me compré otras cositas, sobre todo en Claire's. Fue un set de coleteros, de estos scrunchies de Barbie, que vienen tres. Viene este, luego esta otra que tiene pues la carita de Barbie por todo el scrunchie, y luego esta que la tengo puesta, que pone Barbie por todas partes. Luego en Claire's también me compré esto, es como un dispensador de chuches, pero de la Hello Kitty, y me pareció precioso. Hay gente que los colecciona, así que no sé ni siquiera si abrirlo, porque capaz dentro de un par de años vale una fortuna. Ella, emprendedora. Luego le compré unas uñitas a mi sobrina, que ella se las puso. Y esto de aquí, que es precioso. Es de la colección de Hello Kitty Pusheen que sacó Claire's hace mucho tiempo, pero aquí a Canarias como que no llegó absolutamente nada. De hecho, allí en la de Tenerife solo había llegado esta y era la última. Y aquí en Lanzarote no llegó nada. Ah, se me olvidó. También compré esto. Esta paletita de Makeup Revolution, que es de esta colección de los Simpsons, que me pareció preciosa. Habían más cositas. Yo solo me quedé con la paleta. Trae estos colores súper bonitos. Y eso sería todo. Así que es un vlog un poco vlog haul, porque literalmente es de compris. Pero espero que les haya gustado. Si es así, dale a me gusta. Si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte. Todas mis redes sociales te las dejo por aquí en la cajita de información. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será el próximo sábado. Adiós. Beban agüita.